queríamos informarle a la población que se va a hacer una gran inversión en lo que es la recuperación de la red de agua y extensión de la red cloacal de nuestra ciudad, con lo cual me acompaña el secretario de Obras Públicas, Omar Echeverría, la jefa de gabinete, Laura Marchés, el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini, el secretario de Control de Gestión, Maxi Felice. Entre todos, que con este equipo hemos gestionado a nivel de provincia algo que nosotros consideramos muy importante, que es la inversión en aquellas cosas que no se ven. Que no se ven, pero que son fundamentales para mejorar la calidad de vida del vecino. Y más de una vez hemos tenido distintos inconvenientes en nuestra gestión, y ya algunos que vienen desde años, en todos los veranos con escasez de agua en la red o distintos inconvenientes. Por lo tanto, como lo dijimos en el verano pasado, y lo ha dicho Omar también, que nosotros teníamos una planificación para recuperar la red de agua que tiene caños que son de años y años y que están en malas condiciones, nuevos pozos y también la red de cloaca, que es importante. Es decir, que en el 2018 todavía estemos hablando en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, de que tenemos esa deuda social en servicios básicos como es el agua y cloacas, verdaderamente demuestra que por ahí durante mucho tiempo se hicieron cosas que también son importantes, pero a estas cosas que estaban por debajo de la tierra, que nadie las ve, nadie le da la importancia que había que darle. Por lo tanto, nosotros hoy estamos felices de poder, ahora Osmar va un poco a explicar un poco en qué consiste las particularidades de esta gran inversión de 17 millones de pesos, pero bueno, nosotros estamos muy contentos porque podemos dar esta noticia que es positiva y que viene a mejorar la calidad de vida a los vecinos. Por un lado el agua, y por otro las cloacas son no solamente mejor la calidad de vida, sino también dentro de esa calidad de vida, un problema sanitario que uno puede evitar. Y sumado a esto, decirles que en la localidad de Rawson, una localidad que nunca tuvo cloacas, se están haciendo en este momento lo mismo que la ampliación de 20 millones de pesos a la red de agua y la red de gas. En Rawson hemos invertido 100 millones de pesos para una localidad que venía esperando esto desde su fundación, diríamos, ¿no? Así que nos pone muy contentos, pero nosotros no solamente invertimos en las localidades, sino también en la cabecera del partido, por la gran cantidad de gente que vive y que son cosas que tenemos que darle respuesta a la población. En primer término, lo que yo quería destacar, y haciendo un poquito de historia cronológica, es que esta obra tiene una demanda de parte de la sociedad de más de 20 años. O sea, la problemática que se soluciona con estas obras tiene una antigüedad superior a los 20 años. En los primeros días de la gestión del doctor Ayola, comenzamos a hacer tratativas con la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, resultado de la cual se logró que Chacabuco, junto con otros municipios, entraran en una licitación, esto fue en el año 2016, de reconversión de cañerías. Lamentablemente, esa licitación quedó un tanto trunca, porque hubo problemas con la empresa adjudicataria, y la obra se paralizó sin la posibilidad material de llegar a Chacabuco en tiempo y forma. No obstante eso, por gestiones del propio intendente, llevadas a cabo ante la DIPAC, se logró que en enero de este año 2018 se licitara la obra de reconversión de cañerías de agua y cloaca para la localidad de Chacabuco en forma exclusiva, que es esta la obra que hacía referencia al intendente, adjudicada a la empresa Derbau, Sociedad Anónima, por 17 millones de pesos aproximadamente. Dicho esto, tenemos, por un lado, reconversión de cañerías de agua, que está dividido en dos zonas de la ciudad. La zona sudeste, que está delimitada, en este plano se ve perfectamente, todo lo que está marcado en rojo son las cañerías que se van a reconvertir. Es la zona que abarca desde la avenida Garay hasta la calle Liniers
y desde la avenida Alsina hasta la calle, hasta la avenida Frondizi, ¿no es cierto? Y por otro lado, esta es una zona particularmente con un alto deterioro de la red de agua. O sea, es una zona que nos demanda permanentemente reparaciones y reparaciones sobre reparaciones, o sea, porque está virtualmente colapsada la cañería desde el punto de vista de su estado, de su condición. Por eso es importante esta obra en particular, que ya se ha iniciado con los trabajos preliminares en la esquina de La Prida e Italia, donde está la vieja cancha de Argentino. Y la otra zona es la zona norte de la ciudad, que abarca desde la avenida Urquiza hasta la calle Doctor Fernández y desde la calle San Juan hasta la avenida del Guía Román, el acceso al Guía Román. En este caso particular no es tanto de deterioro de la red, sino de serios problemas de presión de agua. Es una zona que tiene recurrentes y permanentes problemas de presión de agua y un reclamo constante de los vecinos. Con esta obra, justamente lo que se va a lograr es mejorar la condición de la presión de agua de la zona. Y por otro lado tenemos la obra de cloacas, que es básicamente la colectora cloacal de la calle Alberdi, que se desarrolla por la calle Alberdi, por la calle, por la calzada, que es una colectora de 200 milímetros, que se desarrolla desde la esquina de Bonini hasta la esquina de Cacique Calfulcurá. Por otra parte, esta obra conlleva también la realización de 3 cuadras de red domiciliaria de cloacas que son reconvertidas. ¿Por qué? Porque esta zona tiene el sistema cloacal en forma absolutamente precaria actualmente. Por distintas circunstancias y en el paso del tiempo se fueron permitiendo a realizar conexiones domiciliarias a un desagüe obsoleto que venía del matadero municipal, que servía de desagüe del viejo matadero municipal cuando funcionaba el mismo y que dejó de funcionar a partir del cese de actividades del matadero. Y bueno, distintas gestiones fueron permitiendo la conexión provisoria o precaria, a título precario, de esas cloacas. Con esta obra estamos saneando absolutamente esa zona cloacal de la ciudad, y no solo eso, sino que, como dato muy significativo, esta colectora, en una nueva etapa constructiva, que esperemos contar con los recursos para que sea lo más pronto posible, nos va a permitir dotar del sistema cloacal a todo el barrio Matadero, que es una demanda también histórica que tiene la ciudad de Chacabuco, y que, bueno, esta posibilidad se concreta con creces, ¿no es cierto?, a partir de esta obra. Esta obra también está en ejecución, ya las 3 cuadras que yo hacía referencia de red domiciliaria ya están ejecutadas, y se está trabajando ya en la ejecución de la colectora cloacal principal a partir de la calle Bonini hasta llegar a la calle Cacique Calfulcurá. Bueno, esto es un poco en síntesis, ¿no es cierto?, las características de la obra. La cañería de agua es cañería vieja de asbesto cemento, que no se fabrica más, es un material que no se utiliza más y que cada reparación nos conlleva a una serie de complicaciones, porque al no tener repuesto del mismo caño hay que estar haciendo una suerte de inventos o de malabarismos para poder reparar la red. Entonces, con esto vamos a subsanar absolutamente esa problemática. ¿Cuándo comienza y cuánto es el tiempo de ejecución de la obra? La obra ya comenzó hace aproximadamente un mes que la empresa Derbau comenzó la obra. Yo aclaro que esto no es una obra que esté bajo la supervisión directa de la municipalidad o de la secretaría, sino que, como es una obra que licitó la provincia a través de la DIPAC, todo lo que sea el control de la obra, la supervisión de la obra, el pago de los certificados
y la obviamente recepción de la obra a futuro correrá por cuenta de la DIPAC. Nosotros desde la Secretaría de Obras Públicas le hacemos un soporte técnico a la obra y aportamos la documentación de proyecto y toda la documentación técnica que dio lugar a que esta obra se plasmara en los planos y en los hechos. Tiene 150 días de plazo de ejecución y, como les decía recién, hace aproximadamente 30 días que se inició. Así que está todo funcionando correctamente, más allá de algunos inconvenientes lógicos en este tipo de obras, como yo siempre digo, porque son obras que se realizan por debajo de la tierra y a veces se encuentran interferencias o elementos no previstos en el camino. No obstante, un dato muy significativo e importante para comentarles, que la obra de agua se va a hacer con una metodología de canalización subterránea o tunelera inteligente, que fue comprada por la empresa expresamente para esta obra. O sea, la están inaugurando, concretamente en el día de ayer comenzaron a utilizarla, el primer día que la utilizaron, hoy sería el segundo día que están utilizando esta tunelera inteligente, que, como la palabra lo dice, tiene la virtud de detectar esas interferencias a las que yo hacía referencia y esquivarlas, concretamente y literalmente, esquivarlas. Ahora cada vez se usa más ese tipo de construcción, sobre todo en las grandes ciudades, donde la mayoría está bajo suelo, o sea, todas las instalaciones, los servicios. ¿Se va a poner nueva cañería y la otra se anula? Se cambia, la cañería existente no se saca, pero va a quedar anulada. Se va a poner a funcionar la nueva cañería y en todos los casos que se requieran reacondicionar las conexiones domiciliarias, se lo va a hacer. Puede haber casos en los cuales no sea necesario reacondicionar la conexión, pero en los que sí lo sea, se va a cambiar totalmente la conexión domiciliaria y cada conexión que se realice de esta manera nueva va a conllevar la colocación de la caja y el medidor de agua correspondiente. ¿Cómo en esta obra, mientras se va haciendo, se va a ir acompañada de cortes temporales del servicio por zona o van a ser totales? En el caso de la obra de cloaca no hay inconvenientes, más allá que en un determinado momento hay que hacer un reconexionado a la nueva red, digamos, a la nueva colectora. Pero sí, en el caso del agua, viene bien la pregunta, porque en el caso del agua vamos a tener que hacer algunos cortes de servicio en la operatoria con la empresa y en los trabajos. Lo que nosotros le pedimos a la empresa en una reunión que yo convoqué expresamente es que trabajemos coordinadamente con la empresa de manera tal de informar a la gente con la suficiente antelación para que esos cortes no los afecten en demasía. Pero sí, vale la pena aclararle a la gente y aprovechar esta ocasión para decirles que van a tener algunos momentos en los cuales van a sufrir algún corte de servicio, porque inexorablemente hay que cortar la conexión y reconectar, ¿no es cierto? Y eso conlleva un tiempo que se va a tratar de ser, que sea el menor posible, pero un tiempo de corte de servicio. ¿La planta depuradora está funcionando normalmente, Omar, la de calle de Junín? Sí. La planta depuradora lo que requiere es un aumento de su capacidad. ¿Por qué? Porque la planta original tenía un pozo IMOF. Hace unos años atrás se construyó un segundo pozo IMOF. Y la realidad indica que Chacabuco, en esa planta en particular, estaría necesitando de un tercer pozo IMOF. Para que la dotación, como se llama vulgarmente en el tema local, la dotación sea lo suficientemente tratada a partir de este tipo de tratamiento del pozo IMO. ¿Cuál es la situación de nuevas conexiones de ambos servicios? ¿Se puede brindar el municipio teniendo en cuenta la cantidad de edificios, ¿no?, que se están edificando en la ciudad? Sí, nosotros tenemos en conexión de agua aproximadamente
la estadística de los últimos años nos da un promedio de 300 conexiones anuales, nuevas, de conexión de agua. Obviamente, cuando hablamos de un edificio, es una conexión, porque el edificio, o en algún caso, dos conexiones, porque hubo casos de edificios que se hicieron. Esto es un tema que lo detectamos el año pasado. Algunos edificios que se hicieron hace unos años atrás, se les habilitó con una conexión de una casa, como si fuera la conexión de una casa. Entonces, la sección de alimentación de la red a la conexión del edificio era muy poca sección. Entonces, nosotros detectamos esas anomalías y ya hicimos el recambio o una conexión paralela con la sección adecuada. Pero en la construcción de tantos edificios como el que se va a hacer acá en la Plaza San Martín frente, ¿no conoce el sistema? No, porque, o sea, los proyectistas de la vieja red de desagües de la red de agua y de cloacas de la ciudad de Chacabuco, más el agua, fundamentalmente, que data del año 1910-1915 aproximadamente el proyecto, han hecho un trabajo realmente admirable porque han tenido una visión de futuro realmente que es elogiable, ¿no? Nosotros los cálculos que hacemos nos dan la pauta de que estuvieron muy acertados en la previsión de futuro que tuvieron para hacer los cálculos de las redes, tanto en agua como en cloacas también. Omar, hace un tiempo dijiste que a Chacabuco le hacía falta nuevos pozos de agua, y con esta obra también dijiste que va a mejorar la presión del agua. ¿Qué pueden esperar los vecinos cuando se acerque el verano y las altas temperaturas? Bueno, nosotros estamos trabajando, de hecho tenemos convenio firmado con la provincia de Buenos Aires para mejoría sustancial de tanto del sistema de agua como de cloacas de la ciudad. Son convenios de distintas obras, dos de las cuales, son cinco obras en total, dos de las cuales son para agua y cloacas. En el caso particular del agua, nosotros en ese convenio tenemos previsto la ejecución de dos pozos nuevos de agua. El primero de esos pozos, que ya empezamos a trabajar, de hecho ya se hicieron los estudios preliminares y el estudio estratigráfico de la zona, es el pozo, un viejo pozo que quedó en desuso de hace muchísimos años, en donde está la escuela 501, frente a la actual obras públicas de la municipalidad. Ese pozo ya tiene los estudios hechos y ya estamos preparando toda la documentación para darle curso a la ejecución concreta de ese pozo de agua, que es el pozo número 7. Y bueno, en la medida que recibamos los fondos de la provincia por los convenios firmados, vamos a empezar a avanzar con un segundo pozo y con mejoras en las redes y ampliaciones de las redes que están previstas dentro de ese convenio. ¿El que había prestado en su momento Coca-Cola, se sigue utilizando ese pozo? Sí, perfectamente se utiliza, y es de una gran utilidad, más allá que no es un pozo de la capacidad apropiada, diría yo, pero en la actualidad nos resulta de gran utilidad. Inclusive el día pasado que hubo un problema en la calle Tonelli de un corte, uno de los pozos que hubo que sacar de servicio para poder hacer la reparación fue el pozo de la Coca-Cola, digamos.